oficial principal Diego Martínez Charren, el titular del CPR de Maipú. Bueno, acabo de mantener una reunión con la secretaria de Gobierno, la señora Lorena Otermi, a los fines de llevar adelante una tarea de prevención y trabajo coordinado entre el municipio y el CPR. Para lo que más importante es el tema de la casa, donde nos encontramos realizando tareas de prevención, es dable de hacer constar que la misma ya se encuentra habilitada hasta el 31 de julio, veis que es para la casa menor deportiva. A tal efecto, toda persona que quiera realizar la actividad deberá acercarse hasta el CPR a los fines de presentar el permiso donde va a realizar la actividad y toda la documentación que le va a ser requerida en ese momento. Para lo mismo, también desde hace un tiempo atrás está requiriendo a las personas que realicen la actividad de pesca un carnet, que eso se realiza con un trámite sencillo acá en el municipio, para poder ejercer esta actividad sin ningún tipo de problema. En lo que respecta a la tarea de prevención, estamos realizando operativos de interceptación en distintos puntos del partido, a tal efecto de controlar toda hacienda que sea transportada, lleve la documentación que es requerida a tal efecto. Como así también, en las tareas de patrullaje se ha identificado en este último tiempo personas que se encuentran ejerciendo la actividad de caza sin los debidos permisos y con perros galgos. Para ello se le labra la infracción correspondiente con la intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios. En muchos casos también estas personas que no son de este partido, son de otros partidos que se hacen presente aquí, cuentan con antecedentes penales, por lo que se nos procede a la detención de los mismos y para luego ser trasladados a las dependencias judiciales que lo requieren. Para los requisitos del permiso de caza, simplemente se acerquen al CPR, las puertas están abiertas las 24 horas, ahí mismo se les va a informar todo lo que tienen que presentar, ya sea el permiso del dueño del campo, si lo van a hacer con armas, todos los permisos que la provincia y la nación le requiere para la aportación y el transporte de la misma. Y una vez cumplimentado todo, desde el CPR se le va a brindar una documentación para que esté certificado de que las personas cumplieron con las normas vigentes.